un año santo o un año jubilar, da comienzo con la apertura solemne de la Puerta Santa, una ceremonia llena de detalles que hay que conocer. Comencemos. El Papa Alejandro VI, el 24 de diciembre de 1499, inauguró solemnemente el jubileo y añadió un nuevo rito, la apertura de una puerta santa en la Basílica de San Pedro. El Papa quiso además que este rito se realizara también en cada una de las cuatro basílicas mayores establecidas para la visita jubilar. Y de este modo, la apertura de la Puerta Santa y el paso por ella se convirtió en uno de los actos más importantes del Año Santo. Un rito que se extendió pocos años después al inicio del jubileo jacobeo y posteriormente al resto de jubileos ordinarios y extraordinarios convocados en distintos momentos y lugares a lo largo de la historia. Desde el jubileo del año 1500 hasta el de 1950, los ritos relativos a la Puerta Santa permanecieron casi idénticos. Desde 1500 hasta 1975, la Puerta Santa de las cuatro basílicas romanas estaban cerradas por un muro y no por una puerta, por lo que en el acto de apertura no se abría una puerta, sino que se derribaba un muro. El Papa golpeaba tres veces y tiraba una parte, y los albañiles completaban el resto de la demolición. Al inicio se usaba el martillo de los albañiles para derribar el muro, pero casi inmediatamente ese martillo se convirtió en un objeto artístico y ceremonial de oro o plata. En el acto de clausura, desde 1525 hasta 1950, el Papa utilizaba una paleta y ladrillos para cerrar el muro. Incluso se incluían algunas monedas, primero en la mezcla y a partir de 1575 dentro de un cofre metálico. Desde 1975 se modificó el rito de clausura. Ya no se usó ladrillos ni se construyó un muro. Simplemente el Papa fue el último en cruzar la puerta y tras él se cerró. Posteriormente se levantó el muro y se introdujo en él, como en el resto de los jubileos, el cofre metálico con la llave de la Puerta Santa, los picaportes y un pergamino, en donde se hacía constar la apertura y clausura del Año Santo, y adoquines y medallas conmemorativas. Este cofre se colocó en el centro de la pared, como era costumbre, y se dibujó una cruz para indicar el lugar en donde se encontraba. Esta ceremonia se hizo también en las otras basílicas papales, con un cardenal legado en los días previos. Así, la atención que antes se centraba en el muro se desvió hacia la Puerta Santa, con su profundo sentido bíblico, teológico, litúrgico y pastoral. Por lo que a partir del jubileo de 1975, la apertura de la Puerta Santa se prepara mediante el rito de la Reconitio, que tiene como finalidad facilitar al Papa la apertura de la puerta. En este rito, que se celebra unos días antes de la apertura solemne de la puerta, tras unos momentos de oración, se quita el muro de ladrillo que la cerraba por el interior de la basílica, sacando el cofre que se hallaba ahí encerrado desde el jubileo anterior. Este rito es presidido por el maestro de ceremonias, que es posteriormente entrega el cofre al Papa. Así, llegando el día de la apertura solemne, el Papa solo tiene que empujar la puerta. De este modo, el Papa, tras abrir la puerta, se arrodilla delante de ella, mientras los penitenciarios la lavan con agua bendita. Después, se entona el Te Deum y se entra en la basílica. Hoy en día, para la apertura se realiza una procesión que acaba en el exterior de la Puerta Santa, donde se proclama el Evangelio de San Lucas. De este modo, se vincula el año jubilar al misterio de Cristo, que se hace presente en los tiempos de la Iglesia. Tras la aclamación de Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, a Él la gloria por los siglos, se abre la puerta, indicando que la puerta abierta es signo de Cristo. La puerta está decorada con flores y perfumes. El Papa, colocado en el centro de la puerta, muestra el libro de los Evangelios, subrayando también la centralidad de Jesucristo, palabra viva de Dios. Tras este rito, se forma una procesión por el interior del templo, hasta el altar mayor de la basílica, donde se proclama el jubileo y da comienzo la misa solemne. En esta procesión se ha de dar relieve al libro de los Evangelios, signo de Cristo que camina delante de su pueblo, y de su palabra que es luz y guía para sus discípulos. Posteriormente, tres cardenales legados acuden respectivamente a las basílicas de San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor,
a realizar el mismo rito.